Y nos acompaña Patricia Fuel, directora del Parque del Emprendimiento. Vamos a estar hablando, Patricia, de una manera muy pedagógica, qué rico que esté aquí con nosotros, de ese paso a paso, de lo que se debe tener en cuenta también a la hora de estar pensando en esa idea de crear la empresa, todo lo que se hace y que ustedes desde el Parque del Emprendimiento ya 5 años, ¿no?, lleva la institución. Sí. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Paola. Un cordial saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Pues les cuento que para que demos la dimensión de lo que es el Parque del Emprendimiento, estamos hablando de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia desde hace 5 años con resultados muy concretos. La creación de 240 empresas que están en marcha, pero más de 100.000, digamos, espacios, personas que se han estado capacitando, que han pasado por sensibilizaciones, es decir, que ustedes han tocado en ese acompañamiento. Bastante del reto importante, Patricia, en esta institución, ¿no? Sí, el reto de fomentar cultura emprendedora en un territorio es bastante arduo, es algo que no se logra de un día para otro, incluso que toma varias décadas, y pues ahí vamos en la primera década de un proceso de transformación para Medellín. Usted conoce la institución desde adentro porque ahora está en la dirección, pero venía trabajando desde antes. Cuéntenos rápidamente el paso por esta institución, incluso sobre su experiencia, su hoja de vida en estos términos del acompañamiento a los emprendimientos. Bueno, pues desde el año 2000 vengo metida en todo el tema de la creación de empresas, primero con Microempresas de Antioquia, donde tuve la oportunidad de estar 4 años, luego en Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia, la conocida IEPTA, donde estuve 4 años, y hace 5 años ya en esta iniciativa Academia Estado, que se llama Parque del Emprendimiento, y hace 1 año desde la Dirección General del Parque, donde hemos venido depurando, aprovechando nuestra curva de aprendizaje y modificando nuestro modelo para dar un servicio de mayor valor agregado a todas aquellas personas que deciden emprender basados en el conocimiento adquirido en la educación superior. Entonces, entremos en materia, en este paso a paso que usted nos va a hacer de una manera muy pedagógica, y digamos que lo primero que queremos comentar con ustedes todo ese tema de la preparación del terreno. ¿Cómo así? Bueno, esa es una fase previa al emprendimiento que a veces incluso tanto los emprendedores como algunas instituciones o programas de apoyo quizás menospreciamos o queremos pasar muy rápido, cuando son los cimientos, las bases, los fundamentos para poder iniciar una posible empresa. Esa preparación del terreno tiene que ver con muchas cosas. Uno, con algo que hace la persona, puede incluso que desde la infancia, desde los modelos de rol que ha tenido en su familia, en su círculo cercano, donde empieza a desarrollar una serie de competencias que más adelante, quizás aunque no lo tenga como propósito en un principio, es lo que le va a permitir forjar un carácter emprendedor. Temas como la creatividad, como la perseverancia, como la audacia, cosas que en algún momento pueden no tener mucho sentido, mucha conexión, pero que cuando se presente la oportunidad empresarial, de ahí va a surgir todos esos elementos como se juntan para dar vida a la empresa. Viene el momento de esa creación de la empresa y lo primero es la identificación de la idea. ¿Cómo se logra? ¿Por qué es tan importante este paso, Patricia? Bueno, es el más importante porque pues ahora mencionabas el proceso de incubación y vemos que se hacen algunas analogías con dar vida a una empresa, con dar vida a un ser humano. La incubación tiene ese símil con la incubadora donde se colocan los bebés. Entonces, si vamos a esa parte de identificación de la oportunidad, es casi como la concepción de la empresa, o sea, ese embrioncito empieza a tener vida, a tener forma, y depende de los primeros cuidados si logran hacer con éxito o no, así mismo como pasa con la vida de los seres humanos. Entonces esa etapa es primordial, porque dependiendo de qué tan bien y de qué tan fuerte sea ese embrión, pues vamos a tener un bebé, en este caso una empresa bebé, con las suficientes fortalezas para tener con éxito una etapa de crecimiento y desarrollo. Viene un segundo paso, que es ese grado de alistamiento o prototipaje. ¿En qué consiste? Bueno, ahí es que ya la idea está muy estructurada, digamos que está muy en blanco y negro qué es lo que se quiere, con todos los elementos ya revisados, al menos en una fase muy preliminar que permite entonces ya dar un paso siguiente, y es tratar de materializar, en el caso de un producto, algo que sea tangible, algo que pueda permitir hacer una validación técnica, una validación comercial de si ese producto o ese servicio realmente sí puede introducirse en el mercado. Hasta ese punto, si vamos a algo de
innovación, lo que tiene en ese momento el emprendedor o el investigador, si es el caso, es una invención. Solamente en la posibilidad de meterse ya al mercado y que la gente lo adquiera, es que estamos hablando de una innovación. Estaba mencionando hace un momento el cuarto paso, que ese es el tema de la validación de la tecnología, del mercado, pero también de la organización. ¿En qué consiste esa validación? Bueno, pues ahí entonces empezamos a hacer una serie de pruebas de lo que se configura como modelo de negocio, que ahora le estamos prestando mucha más atención que al plan de negocio que tradicionalmente hablábamos. Y es un esquema mucho más sencillo, donde se configuran los distintos elementos que afectan o que influyen en el éxito de una empresa, y empezamos a hacer una validación realmente con el mercado de qué tanta aceptación tiene el producto y el portafolio de servicios. Ahí nos van dando los primeros pasos y las señales que ya se toma con ello la decisión de poner en marcha esa empresa o no, antes de seguir invirtiendo más recursos en la misma. Continuaríamos entonces en ese paso a paso, en ese recorrido que estamos haciendo hoy con nuestros televidentes, por lo que se ha llamado como prueba del modelo de negocio. ¿Cómo se prueba? Bueno, pues ahí tenemos una serie de metodologías donde hacemos una validación comercial, y más allá de preguntarle entonces muchas veces a los amigos o a los familiares si me comprarían o no este producto o este servicio, tenemos una serie de batería de herramientas en nuestro modelo de acompañamiento, con el que efectivamente uno de nuestros propósitos es conseguir el primer cliente para esa empresa que se está acompañando. En eso vale la pena destacar el compromiso de la empresa privada, que cada vez viene apoyando mucho más estos procesos de emprendimiento, y vemos cómo sí hemos formado un poco de cultura en nuestra ciudad, donde los grandes empresarios le están dando la oportunidad a estos emprendedores de arrancar, y conseguir el primer cliente a veces es lo más difícil para un emprendedor. Yo creo que eso es muy importante, y quisiera hacerle énfasis, porque como hay muchos televidentes nuestros que son empresarios, la importancia de abrirle las puertas a estos emprendedores, de escucharlos, de incluso una sugerencia a tiempo, lo que puede cambiarle la vida a un emprendedor. Claro que sí, y ahí es muy importante consultar con quienes están en el mercado. Nosotros lo que hacemos en el parque es ser una plataforma donde acercamos a los emprendedores con la academia, con el Estado y con la empresa privada. Hay una estrategia que se llama comités de presidencia, y es que las grandes compañías de nuestra ciudad y del país se toman 2 horas, incluso una tarde, algunas lo han hecho hasta un día completo, para conocer a fondo esas nuevas empresas, y más allá de solamente darles recomendaciones técnicas, que también lo hacen muy importantes, comerciales, financieras, efectivamente le dan la oportunidad de el primer contrato, y con eso pues ya un emprendedor acelera todo su proceso, que si lo hiciera de manera independiente. No, y con toda seguridad, pues adicional a todo el tema de generar ya recursos para la empresa, es ese momento de credibilidad, de reafirmar esa idea de negocio inicial, de confiar en que la compañía va a tener o la empresa va a tener un futuro promisorio, porque ya consiguió su primer cliente real, ¿no? Ya pasó de ser de papel a ser realmente una empresa, un emprendimiento. Claro que sí, Paola, así es. Continuemos entonces, vamos con esa estructura empresarial. ¿Qué debe tener en cuenta ahí en ese momento el emprendedor? Bueno, ahí tenemos todas las áreas funcionales de la empresa, todo lo que tiene que ver con la parte organizacional, en la parte de recursos humanos, por ejemplo, del equipo que esté estratégicamente conformado, que se complementen roles en competencias, eso es muy importante. Luego vemos toda el área financiera. Bueno, más bien, más que luego, todo esto se hace de manera simultánea, paralela, toda la parte financiera, toda la parte comercial, toda la parte jurídica, toda la parte de sostenibilidad ambiental, para que en ese conjunto de elementos se pueda ver entonces cuál es el potencial que tiene la empresa y cuál es la hoja de ruta que se debe seguir para lograr que ese potencial se materialice en una realidad. Se podría hablar, digamos, como que en paralelo está toda esa gestión de apoyo, la gestión incluso de visibilidad de ese emprendimiento, la gestión de comunicaciones, como todo lo que se hace alrededor para que la compañía continúe. Sí, nosotros lo que hacemos es facilitar ese camino para que sea mucho más rápido o más fácil poder acceder con la institucionalidad de la Alcaldía de Medellín, de la Universidad de Antioquia, este emprendedor lograr esos hitos. Patricia, ya para finalizar, usted me comentó que tiene una muy buena noticia para los emprendedores. ¿De qué se trata? Bueno, pues el Parque del Emprendimiento son 1,000 metros cuadrados, donde tenemos 32 cubículos disponibles para que quienes deseen emprender empresas basadas en conocimiento, quiere decir con elementos diferenciadores que tengan componentes de innovación, puedan hacerlo en un espacio totalmente propicio
donde puede interactuar con otros emprendedores de distintas disciplinas, de distintas áreas, y donde la empresa privada está dando un apoyo muy importante. Precisamente en estos días la ANDI se ha comprometido a que todas las empresas asociadas van a pasar por el Parque del Emprendimiento conociendo las empresas que se están apoyando allí. Entonces, por un costo mínimo, casi irrisorio, es una tarifa subvencionada por la Alcaldía de Medellín y por Estamos la Universidad hablando de Antioquia. Casi menos de 200 mil pesos. Menos de 200 mil pesos puede tener su oficina en el Parque del Emprendimiento, en el Nuevo Norte de Medellín, a una cuadra de la Universidad de Antioquia, a una cuadra del Complejo de Innovación Ruta N, de todo lo que se está consolidando como el Parque de la Vida, del Parque de los Deseos, del Parque Explora. O sea, no por podría la nueva tener. Estación del Metro Plus. Al pie de la estación de Metro Plus, Universidad de Antioquia. Al pie de la estación del Metro, tiene incluso dos estaciones del metro, entonces pueden acercarse a nosotros, postular con su empresa y los vamos a recibir allá con todo un paquete de acompañamiento y con una infraestructura adecuada para iniciar su empresa. Patricia, verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín, comenzar con todo este paso a paso tan pedagógico y terminar con esta buena noticia. No, muchas gracias a ustedes.